Las leyendas han tenido siempre en él su mejor aliado. La historia le confirió durante algún tiempo la custodia de los tesoros más preciados para aquellos primeros pobladores de nuestra tierra. Ha sabido aglutinar en su entorno todos y cada uno de los mejores sentimientos de los melillenses. ¿Y por qué no? Sobre él se han levantado los proyectos que un día marcaron una época azotada por el hambre, las batallas políticas y la desazón cultural. Los nuevos tiempos han traído consigo otras ideas. La expansión física de la ciudad ha hecho desaparecer las utópicas aspiraciones arqueológicas encaminadas a saber más de nuestros antepasados. Hoy, sobre sus escasos dominios, se construye aceleradamente un pabellón polideportivo. Algunos melillenses encuentran en sus pertrechos senderos un lugar de paso, y él, como testigo mudo de la historia, sobrelleva los cambios que el futuro le impone. Nos referimos al que fuera en nuestro más rico yacimiento arqueológico. Nos referimos a otro de nuestros rincones. Hablamos del Cerro de San Lorenzo. Allá por 1583, el entonces alcaide de la ciudad, Antonio Tejada, decide ubicar en el promontorio más céntrico de cuantos existían en Melilla una torre avanzada como forma de mitigar y prevenir cuantos ataques llegaran desde el exterior del perímetro territorial melillense. La idea, desgraciadamente, no resultó duradera, como viene siendo norma común en muchos de los proyectos que se iniciaron en Melilla en otros tiempos. En este caso no fueron las acciones del hombre, sino los movimientos telúricos registrados en nuestra ciudad en 1660, los que hicieron desmoronarse la torre. Pero esto no importó a las autoridades, quienes, conscientes de la importancia del lugar, reconstruyeron el torreón en el mismo año de su destrucción. Fue el primero de los muchos episodios que tendrían como eje central el Cerro de San Lorenzo. Situémonos ahora años más tarde. Melilla vivía entre 1774 y 1775 momentos difíciles, dado el asedio que las tropas del sultán ejercían sobre la ciudad. Nuevamente el cerro fue el centro de cuantas escaramuzas guerreras se presentaron, y por ello en este mismo lugar se decidió por parte de los asediadores ubicar lo que iba a ser el cementerio para cuantas víctimas se produjeran en los combates. Es en este momento cuando, con casi toda probabilidad, y al efectuar los enterramientos, afloraron a la superficie las primeras piezas de lo que era en realidad el yacimiento arqueológico más importante con el que ha contado nuestra ciudad. De cualquier manera, los tiempos obligan a los atacantes a dejar pasar parte de la historia antigua de Melilla y centrarse en su particular batalla. Pasados los malos momentos del asedio, se decide en 1881 levantar otra nueva torre avanzada mucho más amplia que la anterior. Se inician los trabajos que concluyen tres años después, pero es en el comienzo de los mismos cuando se enciende nuevamente, en este caso para los ingenieros militares de la época, la luz roja que indica la existencia de un rico yacimiento arqueológico. La historia sigue mandando señales de aviso de la ubicación de restos, señales que hasta el momento no han sido recibidas por aquellos cuya responsabilidad les hizo trabajar en el Cerro de San Lorenzo. 1895 y 1905, fechas en las que se construyó un matadero de reses y un corral como ampliación del anterior, fueron momentos clave, ya que al efectuar los desmontes correspondientes a la zona norte del cerro, volvieron a aparecer nuevos enterramientos y trozos de cerámica antigua. Un melillense llamado Manuel Becerra fue la única persona que dio importancia a los hallazgos y, de forma unilateral, envió parte de los mismos a algunos museos arqueológicos nacionales. La respuesta de los expertos peninsulares fue el silencio. Esta circunstancia le hizo desistir de su empeño, pero en 1907 Rafael de Castro, un prestigioso periodista de 24 años, retomó el testigo dejado por su antecesor y llegó a convertirse en el guardián custodio de todos los objetos que se exhumaron del Cerro de San Lorenzo.
Probablemente su interés en este asunto habríamos de achacarlo al conocimiento que tenía él de la importancia de este yacimiento y el maltrato cultural que se había infringido con el destrozo efectuado durante años de manera indiscriminada sobre dicho patrimonio. Una de las obras que desmembraron una parte importante de terreno al cerro fue la que se concibió en 1908 y que popularmente se conoció como Los Hilos. La idea era la de contar con un lugar en el que poder almacenar los frutos que dieran las tierras cercanas a Melilla. Algo que en principio durante la conferencia de Algeciras celebrada en 1906 se vio como viable dentro de la política de acercamiento a Marruecos, pero que después se tornó en un completo fracaso. Los Hilos nunca llegaron a tener tal fin. Su utilidad fue cambiante durante diferentes etapas, en las que sirvió como almacén del ejército, enfermería durante las campañas del 9, 11 y el 21, centro docente y finalmente como club juvenil. Sin duda fue una maravillosa obra dentro de su género, pero también resultó uno de los mayores fracasos de la política del Ministerio de Fomento. Los Hilos desaparecieron de manera definitiva con su demolición en 1984. Otra de las zonas que sufrió, allá por 1909, las consecuencias del progreso al que estaba abocada la ciudad, fue la de la parte oeste. Resultó ser allí donde de manera indiscriminada se colocaron cargas de dinamita que volaron una franja de terreno considerable. La finalidad de esta acción era la de abrir un camino por el que más tarde discurrirían las vías que la compañía española Minas del Rif destinó a su tren de transporte para que fuera, por aquella zona precisamente, por donde realizara su entrada al puerto melillense. Tras la enorme explosión de los barrenos, resulta fácil imaginar que todo rastro de vestigios de otras épocas y restos arqueológicos desaparecieran. Nuevamente se cometió un atropello cultural que no quería ni debía soslayar de Castro, quien 2 años después de este atentado al patrimonio decidió retomar los trabajos de exploración del cerro. Por aquel entonces ya se empezaba a intuir el destino incierto de esta parte de Melilla. El cerro de San Lorenzo está condenado a desaparecer. Esto es algo que las circunstancias y sobre todo las necesidades sociales han decidido ya. Eso sí, a pesar del empeño de gente como de Castro o del general Villalba. De cualquier manera, esta desaparición no resultó estéril, por mucho que duela a aquellos que supieron valorar el patrimonio que escondía en su seno. Los proyectos dirigidos al bienestar de los melillenses fueron los que en este lugar de la ciudad encontraron su sitio. Hoy, sin ir más lejos, podemos enorgullecernos de la existencia de la Gota de Leche, nacida al amparo de las autoridades de la época y con un claro fin humanitario. Por este maravilloso lugar han pasado desde necesitados, niños en edad de lactancia y hasta los que se denominaban pobres de solemnidad. Todos ellos recibían ayuda. Todos ellos se sentían como en su casa a pesar de no tenerla. Sabían que allí encontrarían aquello que aun cuando se tiene dinero no se puede comprar. Allí se sentían queridos. Hoy día la Gota de Leche sigue en funcionamiento. Sus instalaciones se han ampliado. Las gentes que por allí van reciben el trato afable de antaño. La Gota de Leche sigue contando con el aroma e historia que el Cerro de San Lorenzo le legó. Pero no solo las necesidades sociales tuvieron en el cerro su ubicación, también los lugares de esparcimiento hallaron en este promontorio su sitio. Buena prueba de ello es el levantamiento de la Mezquita del Toreo, nombre por el que se conoce a la Plaza de Toros de Melilla. 200 personas trabajaron en su construcción, fueron precisos 13.000 metros cuadrados de terreno, se invirtieron 5 millones de pesetas y el resultado fue una plaza con capacidad para 9.000 espectadores. Todo un orgullo para una ciudad que se movía entre las tribulaciones de la época y los altibajos de una economía castigada por las pasadas campañas. La Plaza de Toros terminó de construirse en 1946 y fue inaugurada un año después, aunque sin la presencia del famoso Manolete, que murió meses antes de venir a la ciudad. Hoy nuestra Plaza de Toros sigue siendo una de las más bellas de España. Es la única existente en el continente africano y cuenta con el gran privilegio
de estar asentada sobre un trozo de la historia de nuestra ciudad. Hoy, los tiempos han dejado solo una escasa muestra de lo que en su día fue el Cerro de San Lorenzo. Los pabellones que ocupan los maestros nacieron también en la falda de este promontorio. Allí están desde hace años, viendo los últimos viajes del tren de las minas del Rif o el derribo de los antiguos hilos. Son una parte más ganada a la historia. Pero en cualquier caso, el vigor que está adquiriendo el sector de la construcción en Melilla hacen despertar nuevas esperanzas sobre las posibilidades del viejo cerro. Ya no aparecerán más trozos de cerámica. Ya no se asentará en esta elevación ningún cementerio producto de las guerras. Ya no existirán personas que con su empeño quieran desentrañar algunos de los secretos que probablemente aún guarde el cerro. Las torres avanzadas han dejado paso a un enorme polideportivo. Las viejas vías del tren han abierto el camino a grandes escaleras por las que pasan los melillenses. La gota de leche ha sabido rodearse de un centro para pequeños escolares. Es como si deseara no perder ese espíritu de entrega a los demás con el que nació. El cerro ya no existe, pero deja un legado cargado de historia. El Cerro de San Lorenzo fue, es y será siempre otro de nuestros rincones.